Bienvenidos amigos. Tal día como hoy, un 6 de junio, millares de hombres se lanzaron a la carga contra el más extenso sistema defensivo construido en la Europa moderna, el cual sería conocido como el Muro Atlántico. Aunque, ¿realmente era un muro? El Muro Atlántico era un extenso sistema de defensas costeras y de fortificaciones construidas que se extendían por 5.000 kilómetros. Desde la Noruega Ártica hasta los Pirineos, en la frontera sur de Francia. El Führer de Alemania ordenó proteger especialmente tres puntos de la defensa atlántica. Festung Noruega, la cual fue nombrada como fortaleza y en la que más de 300.000 soldados alemanes defendieron el país hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler estaba convencido de que los aliados desembarcarían nuevamente en el país escandinavo, como lo hicieron en 1940. Los 10 colosales cañones de 406 milímetros estaban repartidos entre Noruega y Francia. Siete de ellos, situados en Noruega, estaban divididos en dos fortificaciones, en las cercanías de Narvik, emplazados al norte y al sur de la ciudad. La siguiente zona más protegida del muro era la más obvia, la zona de Calais, que dada su proximidad a las costas inglesas, sería el punto más lógico para un desembarco aliado. Aquí estaban ubicados los otros tres mastodontes de 406 milímetros, conocidos como la batería Lindemann, y se encontraban desplegados de manera individual bajo techos de hormigón de 4 metros de grosor. Por último, la siguiente zona donde el comandante en jefe de las fuerzas alemanas puso su desempeño en ser protegida fueron las islas inglesas del canal, el único territorio inglés que cayó en manos alemanas durante el conflicto. Principalmente la más fortificada fue la mayor y más próxima a Inglaterra. En estas diminutas islas se vertió un poco más del 8% de todo el hormigón y acero del muro atlántico. En la defensa costera había otra gran cantidad de puntos fuertemente fortificados, como las islas frente a las costas alemanas o los principales puertos franceses, acompañados de una extensa guarnición de tropas a lo largo de la costa. Todo ello acompañado por un enmarañado de millones de minas antipersona y minas antitanque. En 1942 era evidente que el frente oriental no caería de manera rápida como previsto inicialmente, y a estas alturas la preocupación por un desembarco aliado en el frente occidental era cada vez más latente. El 23 de marzo de 1942, Hitler emitió la conocida Directiva número 40, aprobando la construcción de un extenso sistema de defensas costeras y fortificaciones a lo largo de las costas de la Europa continental y de Escandinavia, que imposibilitase la invasión aliada. La construcción del sistema defensivo fue otorgado a la organización Todt, un grupo de ingenieros civiles y militares fundado por Fritz Todt. Más de 600 tipos de búnkeres y casamatas fueron aprobados tras minuciosos estudios, para ser emplazados de manera estratégica entre sí. Aunque más que una línea defensiva continua, era una serie de emplazamientos diseminados entre varios puntos de la costa, para actuar conjuntamente en la defensa como un cinturón de bastiones. Construidos por centenares de millares de trabajadores esclavos y forjados obligatoriamente por mano de obra barata, se alzaron más de 8.100 puestos defensivos, utilizando 17 millones de metros cúbicos de hormigón y 1,2 millones de toneladas de acero. Para hacer una comparación, con esta cantidad de hormigón podrían construirse hasta 1.000 de los mayores estadios deportivos actuales y con el acero construir 20.000 tanques Tiger. Hitler había ordenado la creación de 15.000 puestos defensivos, a ser concluidos en marzo de 1943, aunque ya a principios de 1944 la colosal obra de ingeniería aún se encontraba lejos del objetivo. Se construyeron todo tipo de casamatas y búnkeres de los más diversos tamaños y formas. Aunque muchos estaban bien equipados y con una gran variedad de piezas de artillería de gran calibre, otros tantos estaban equipadas con piezas de bajo calibre, y en muchos casos eran usados viejos cañones confiscados durante la campaña francesa de 1940, contando apenas con un bajo número de proyectiles. Ya a principios de 1944 se le fue asignado al mariscal de campo Rommel la implementación y defensa de las costas francesas, y fue así por dos motivos. Dentro del ejército alemán, Rommel era el oficial de mayor rango que se había enfrentado directamente a tropas británicas y estadounidenses,
y no menos importante, era la utilización de la heroica figura del mariscal para efectos de propaganda. Originalmente conocido como el Nuevo Muro del Oeste, fue la exitosa propaganda alemana quien lo renombró como el Muro del Atlántico. Y repetidamente eran utilizadas imágenes de la gran batería costera del estrecho de Calais y del mariscal de campo Rommel visitando las instalaciones, para dar una imagen de inexpugnable al Nuevo Muro del Oeste. Si bien la propaganda alemana fue exitosa en levantar la moral de los ciudadanos del Tercer Imperio Alemán, en el papel de amedrentar a las tropas aliadas no fue tan eficaz. Todo tipo de obstáculos de bajo coste se sumaron a la colosal infraestructura para dificultar el avance enemigo. Desde erizos y tetraedros de acero, minas antibarcaza, las apeladas puertas belgas o los famosos espárragos de Rommel. Para derrotar al gran número de fortificaciones alemanas, los aliados apenas tuvieron que escoger una playa ideal para el mayor desembarco anfibio de la historia, capaz de acoger a las enormes tareas de logísticas necesarias y que simplemente no estuviera formidablemente defendida como en otras zonas. Expuestos en las playas, sin apenas parapetos naturales o artificiales, apenas un grupo de ametralladoras de alta cadencia de tiro era suficiente para infringir inevitablemente un buen número de bajas entre los soldados aliados. Las defensas noruegas poco pudieron hacer para defender a Alemania. Calais fue tomada por tierra. La fortaleza de las Islas Británicas se rindió sin apenas ofrecer resistencia, y en las arenas de Normandía, el muro atlántico cayó en apenas 14 horas de combate. Danos tu opinión sobre el muro atlántico dejando un comentario, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.